Hola familia, muy buenos días. ¿Cómo están hoy? Espero que todos estén muy bien, que todos se encuentren muy bien, que todo en casa, en el trabajo, con la familia estén muy bien. Pues ya estamos aquí listos, como cada mañana. Hoy es jueves 11 de marzo ya del año 2021. Y hoy vamos a estar reflexionando en una porción corta, una porción pequeña. Así que tendremos tiempo al final para podernos ministrar unos a otros. Antes de terminar, vamos a tener una dinámica especial y voy a hacerles una pregunta casi al final. Así que me gustaría que todos pudieran contestar. Y así ministrarnos unos a otros. Así que estén atentos a la dinámica de más adelante, ¿sí? Bueno, pues estén listos ya con su Biblia, en lo que tienen su Biblia ahí a la mano. Saludo a las personas que ya están con nosotros hoy. Hermana Patti Bo, muy buenos días. Marta Vega, ¿qué tal? Hermana Laura Espinosa, muy buenos días. Miriam Arellano, muy bendecido día también para usted. Hermana Cuquita Villarreal, ¿qué tal? Muy buen día. María Sara, Dios le bendiga. Hermana Leo, qué gusto saludarla como cada día. María Hilda, muy buenos días. Dios le bendiga también. Gigi García, Rosy Calderón, Vicky Rugerio, Yolanda Torres, buenos días a todas ustedes. Doctor Méndez, qué gusto saludarte, Doc. Muy buen día. Mercedes Rodríguez, muy buen día. Mi esposita, buenos días. Georgina González, un saludo también para usted. Obed, amigo, Dios te bendiga a ti y a tu familia también. Un fuerte abrazo. Bueno, pues vamos a comenzar. La porción de hoy es Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Es una porción corta, así que vamos a hacerlo de manera dinámica. ¿Listos ahí? Vamos a leer versículo 15 al 17. Vamos a leer. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Dos grupos con intereses totalmente diferentes. Los fariseos, por un lado, buscaban cumplir la ley al pie de la letra. Eran religiosos, buscaban la santidad de esa manera. Y por otro lado estaban los herodianos. ¿Quiénes eran estos señores? Bueno, eran judíos políticos, partidarios de Herodes, de ahí el nombre, herodianos, los cuales buscaban acumular riquezas, poder, para ganar el favor de su rey. Y nada más imagínense qué ganas tenían estos señores de atacar a Jesús, donde decidieron dejar atrás sus diferencias para aliarse y sumar sus fuerzas. Era obvio. Era evidente que le tenían un odio a Jesús, que tenían ganas de dejarlo en ridículo, querían encontrarle algo para acusarlo, para hacerlo titubear. Así que se juntaron para estudiar meticulosamente con qué cuestionamiento iban a venir en esta ocasión para Jesús. Así que para empezar vinieron a Jesús con un cumplido. Pero esta era una introducción, aunque halagadora, hipócrita.
Y después de eso lanzan la pregunta. La pregunta es, ¿es lícito dar tributo a César o no? Y era obvio que ellos no se estaban refiriendo si era permitido para la ley romana dar el tributo a César, porque era obvio que ellos lo entendían de esa manera. Los romanos lo hacían así, porque era la señal más clara de sumisión a Roma, y quien lo hacía era porque se sometía al gobierno romano. Pero esta pregunta apuntaba a si era permitido para la ley de Dios. Es decir, le estaban preguntando a Jesús si era lícito para el pueblo de Dios expresar lealtad a un emperador pagano. Así que vaya preguntita que se aventaron estos hombres para poner en problemas a Jesús. Porque la respuesta no era sencilla. Si Jesús decía que los impuestos debían ser pagados, podría haber sido acusado de negar la soberanía de Dios sobre Israel. Y los fariseos y el pueblo judío se hubieran venido encima de inmediato. Si Jesús decía que los impuestos no debían ser pagados, entonces hubieran sido estos señores herodianos quienes se le hubieran venido encima a Jesús de inmediato en ese momento. Y no solo eso, Jesús se hubiera hecho enemigo de Roma. Así que la pregunta no era sencilla de responder. Pero vamos a ver qué responde Jesús. Vamos a ver qué responde Jesús. Versos 18 al 22. Vamos a acabarlo ya. Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ah, qué respuesta. Para empezar, qué respuesta de Jesús. Dios lo sabe todo. Él no puede ser burlado. No hay nada que le podamos esconder y estos hombres no podían esconder sus retorcidas intenciones. Verso 19, mostradme, bueno, Jesús continúa diciendo, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Jesús toma aquel denario. Lo levanta, yo creo, y les pregunta a todos, ¿de quién es? Verso 21, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándoles se fueron. Pues, ¿cómo no se iban a maravillar con la respuesta de Jesús? Una vez más Jesús nos enseña tanto, tanto con esta respuesta, con su sabiduría. Nos enseña qué es lo que debemos de hacer nosotros también como hijos de Dios, no solo a esas personas, nosotros también. Y nos damos cuenta también que las retorcidas intenciones y las mentes humanas, por muy sagaces que pretendan ser, solo muestran y hacen evidente la sabiduría de Jesús. Cuando estos iban, Jesús ya venía de regreso, ¿a poco no? Y lo que Jesús estaba enseñando aquí es que nosotros como hijos de Dios, tenemos una doble ciudadanía. Somos ciudadanos del país en el que vivimos en esta tierra y al mismo tiempo pertenecemos a una ciudad celestial. Es como el que tiene una ciudadanía, ya saben, que tiene la ciudadanía de otro país, norteamericana y mexicana, y puede ir y venir sin ningún problema. Bueno, en este caso nosotros tenemos una doble ciudadanía. Y vamos
a llegar a la ciudadanía celestial en algún momento. Somos ciudadanos entonces de este lugar, pero también de la ciudad celestial. Y hablando de esta tierra, las personas tenemos la obligación de cumplir con las leyes de nuestro gobierno. Las leyes viales, por ejemplo. Tenemos que obedecer cuando nos dice el gobierno que no podemos reunirnos, que no podemos salir, que hay que guardarnos por la contingencia. Hay leyes que castigan a los que cometen algún delito. Alguien en alguna ocasión, recuerdo que me preguntó si pasarse un alto era pecado. Y yo le dije, pues sí, sí, porque estamos desobedeciendo a algo. Él me respondió, pero si eso no viene en la Biblia, no está escrito. Y yo le respondí, sí, no viene escrito ahí, si te pasas un alto vas a cometer un pecado, obviamente no. Pero si te pasas un alto, tú atentas contra tu vida y contra la vida de los demás. Es parte de un reglamento de tránsito. Y aunque sean leyes hechas por el hombre, escucha esto, Dios respeta esas leyes. Jesús mismo nos está diciendo aquí en la palabra que tenemos que cumplir con las leyes, con las reglas de nuestro país. Somos responsables ante Dios de obedecer a nuestro gobierno en cuestiones que tengan que ver con cuestiones civiles y nacionales. Y en cuanto a la ciudadanía celestial, todos los que hemos decidido ser seguidores de Jesús, tenemos la imagen de Jesús impresa sobre nosotros. Así como aquella moneda tenía grabada la imagen del César, nosotros hemos sido sellados. Nosotros tenemos un sello, nosotros llevamos la imagen de Dios porque le pertenecemos. No le pertenecemos a César, no le pertenecemos a nadie más, incluso no nos pertenecemos a nosotros mismos. Este mundo está equivocado cuando nos dice, tú puedes hacer de ti lo que quieras, haz contigo lo que quieras, es tu vida. No es cierto, porque no somos de nosotros mismos, tenemos un dueño, un Señor. El reino de Dios no es de este mundo. Sin embargo, es posible ser verdaderos, buenos ciudadanos del reino de los cielos y someternos al gobierno civil de nuestro país. Nuestra ciudadanía terrenal es temporal. Estamos de paso. Será un rato nada más. Al igual que este gobierno también es de paso. Esta tierra se va a acabar. Y este gobierno puede ser imperfecto, a veces corrupto, pero nuestra ciudadanía celestial es eterna. Y el gobierno del Altísimo es perfecto e incorruptible. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Gloria a Él. Ahora, con respecto a la última parte de la respuesta de Jesús, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, quisiera hacer algunas preguntas. Les hago algunas preguntas para que podamos reflexionar. Primero, ¿qué es de Dios? ¿Qué es lo que pertenece a Dios? ¿Por qué Jesús dice esto? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿Se lo estamos dando? ¿Le estamos dando a Dios lo que es de Él? Dice el libro de Colosenses que todas las cosas, todo lo que ha sido creada, ha sido hecho por Dios. Dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, dice, todo fue creado
por medio de Él y para Él. Por lo tanto, todo es de Él. Todo es de Él. Por ejemplo, esta vida, yo, es doblemente de Él, porque Él me creó y luego me redimió. El libro de Isaías dice que de Él son gloria y alabanza. ¿Qué más le pertenece a Dios? ¿Qué más? ¿Honra? ¿Tiempo? ¿Pensamientos? ¿Servicio? ¿El diezmo? ¿Le estamos dando a Dios todo eso? ¿O solamente una parte y nos quedamos con otra pequeña parte? ¿Nos estamos quedando con lo que es de Dios? Recordamos algo, recordemos que el pueblo judío tuvo que sufrir la opresión del Imperio Romano porque desobedeció al pacto con Dios. Si los judíos hubieran dado a Dios lo que era de Dios, no habrían sufrido todo lo que sufrieron después. No le demos a nadie más lo que solamente le pertenece a nuestro Dios. Bueno, antes de los avisos, les dije al principio que íbamos a tener una dinámica, así que me gustaría que ustedes pudieran escribir rápidamente, tenemos un buen tiempo aquí en el chat, ¿qué es lo que debemos dar a Dios? Escríbanme por favor aquí, ¿qué es lo que debemos ofrecer a Dios que ya es de Él, que le pertenece? Yo ya di algunos ejemplos. Pero compartan ustedes, por favor, y díganos también cómo lo hacen. Si ya sabemos qué es de Dios, ahora compártenos cómo es que le das a Dios eso. Eso debe de ayudarnos a todos. Eso nos debe motivar, nos va a dar ideas para que todos podamos hacerlo también juntos. Y de manera diferente a lo que lo venimos haciendo, no sé, pero compártanos, por favor, mientras doy los avisos. Bueno, regresamos a reuniones presenciales, ¿cuándo? No lo sabemos con exactitud, no sabemos cuándo exactamente, pero estén pendientes, por favor, a nuestras redes sociales, ahí vamos a estarlo compartiendo. No se olviden también de tomar una clase, por lo menos, de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Hay clases muy buenas que te van a ayudar a tu crecimiento, a tener mayor conocimiento también. Así que, por favor, toma por lo menos una. Y te recuerdo los devocionales de cada mañana. 9 a.m. nos vemos aquí siempre. Es un tiempo de refrigerio muy bueno en presencia de nuestro Dios. Bueno, pues rápidamente leo lo que compartieron y terminamos este tiempo. Dice por aquí, Caro Jiménez, obediencia, cierto, muy cierto. Gratitud también nos comparte Caro, con gratitud cada mañana, ¿no? Cada día. Agradecidos en todo y por todo. Dice María Teresa, muy buen mensaje, pastor. Gloria a Dios, gloria a Él. Qué bueno que nos ayuda. Caro también nos dice confianza, confianza en Él. Así es, porque le entregamos lo que nosotros en algún momento nos afanamos o pensamos, no, esto no es así, pero Él es quien tiene la última palabra. Honra a través de nuestra actitud, dice Leticia Vega. Muy cierto. Marta Gómez, le doy a Dios un minuto de oración. Qué bueno, Marta, qué bueno. Y creo que conforme va a pasar el tiempo, cada día será más. Cada día que vamos a querer estar más en comunión, en oración con Él. Mercedes Rodríguez, obediencia, tiempo de oración, dice Caro. Buenos días, dice Mari Hernández, nuestro tiempo leyendo la palabra. Ah, bueno, nuestro tiempo y leyendo la palabra y compartiendo. Nani nos dice, también debo dar a Dios mi tiempo libre. A veces pensamos que este tiempo es para mí, ¿verdad? Este tiempo, sí, pero aún en nuestro tiempo libre Dios está presente. Gracias, Nani. Gracias por todo, ¿cierto, Caro? Alejandra Villa, alabanza y gratitud a mi Dios
y a cada momento del día. Muy cierto, Tete, obediencia, gloria y seguir su palabra. Ay, a veces cómo nos cuesta esta parte de seguir su palabra, pero es muy cierto. Dice Celia Reyes, mi mamá, mi mamita tan chula, debemos darle nuestro tiempo y el control de nuestra vida. Eso es lo que cuesta más, el control, ceder el control. Nos cuesta, pero hay que darlo. Con nuestro testimonio, dice Elena Ramiro, Rosaura Rodríguez, tiempo con Dios, exactamente. Y es lo que hacemos en este momento, ¿no? Darle tiempo, pararnos en la mañana y lo primero que podemos hacer y lo mejor es decirle: Dios, aquí estoy, úsame y todo este día debe de ser para ti, te lo ofrezco. Dice María Sara González, de Dios es mi tiempo. ¿Cómo se lo doy? En mis devocionales, orando y alabando, leyendo su palabra. Excelente. Vero dice, debemos dar gloria y honra, ¿cierto, Vero? Que sea siempre nuestra prioridad. Así es, toda la gloria, la honra y la adoración a Dios. Exactamente, hermana Leo. Cuquita Villarreal, tiempo con Dios. Así es, todas las mañanas lo honro con alabanzas y gratitud, dice Vicky Rugerio. Pues excelente. Excelente todo lo que han compartido hoy. Espero que todos podamos tomar algo de ahí, que nos den nuevas ideas. Seamos creativos con Dios también. Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas. Dios es un Dios que quiere recibir también algo nuevo de nuestro corazón. Así que no vengamos con Él con lo mismo, con las mismas palabras de siempre. Seamos también creativos. ¿Cómo podemos darle a Dios lo que Él es de Él? Dice la hermana Pátibo, nuestro carácter. Cierto, cierto. Ay, Maru González, buenos días, bonito día para todos. Pues bonito día para todos, Dios les bendiga. Oramos para terminar, ¿les parece? Bueno, Padre amoroso, lleno de bondad, lleno de misericordia para nosotros, tu pueblo. Te damos la gloria, te damos la honra, todo lo que es tuyo, Señor, todo lo que es para ti. A veces nos cuesta, Señor. No es tan fácil, pero Jesús nos enseñó, dad a Dios lo que es de Dios y eso es lo que queremos ser y queremos hacer, obedientes y servidas para Él en todo momento. En tiempo de dificultad, en tiempo bueno, en tiempo de tormenta, en tiempo de bondad, de mansedumbre, de paz. Padre, gracias por este tiempo contigo, gracias por tu amor para con nosotros a través de revelarnos tu palabra. Y Señor, queremos ser obedientes, queremos ser hacedores. Ayúdanos, danos creatividad, ayúdanos, guíanos para darte lo que únicamente te pertenece a ti. No, no queremos fallar en eso. Ahora te pido que bendigas a tu pueblo, que bendigas nuestra entrada y nuestra salida. Te pido que cada cosa que esté de acuerdo a tu voluntad, cada cosa que hagamos alineada a lo que tú quieres, prospere. En nuestro empleo, en nuestras familias, en donde quiera, Señor, que estemos trabajando, que estemos siempre conscientes de estar trabajando para tu obra, que podamos sumarnos a lo que tú ya estás haciendo, a tu visión, Señor. Gracias, Padre, una vez más, y te pedimos que tú tomes el control de todo lo que va a pasar en este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Familia, bendecido día. Les mando un fuerte abrazo. Ingrid, así es, Fidelidad. Susana Rodríguez, Dios le bendiga también, hermana Xochitl. Gracias, agradece por la vida de su hija Meli, que cumple años. Un fuerte aplauso a Meli, Dios le bendiga y damos gracias a Dios por un año más de vida que le permite a Meli. Pues pásenla bonito, familia. Nos vemos pronto, primeramente, Dios.